Hola, compañeras, buenos días. Hasta este momento, según nos informan los personeros de Cruz Roja, no se tienen noticias de Hazel Tatiana Benavides, de 22 años, quien cayó ayer al cauce de este río aquí en San Rafael de Alajuela. Hace pocos minutos tuvimos la oportunidad de conversar con una familiar cercana de Hazel Tatiana. Ellos dicen que en la familia no pierden la esperanza de encontrar con vida a esta mujer, quien tiene un hijo de un año y también está embarazada. Veamos. Bueno, yo espero en Dios que pues, si Dios quiere, que nos la dé viva, ¿verdad? Tal vez Dios es muy grande y el que tiene fe, pues nunca pierde las esperanzas. Pero ya, y si Dios la permite darnos como, o sea, lo que queremos es que aunque sea nos la dé como nos la dé, pero que nos entregue el cuerpo como ser humano para darle sepultura, ¿verdad? En medio del dolor de sus familiares, cerca de 15 cruzrojistas se encuentran en este momento en los márgenes del río Bermúdez, aquí en San Rafael de Alajuela. Esto para lograr dar con Hazel Tatiana Benavides, que como les hemos venido informando, tiene 22 años. Ella se encuentra en estado de embarazo y también es madre de un hijo de un año. Según testigos, la mujer, como le hemos venido diciendo, se encontraba muy cerca del cauce de este río recolectando chatarra cuando resbaló y una corriente de agua la arrastró por el cauce de este río. Veamos precisamente las declaraciones de Sergio Flores de Cruz Roja. Él ahí nos cuenta en qué va a consistir este operativo que se va a desarrollar a lo largo de la mañana. Tenemos un obstáculo bastante importante, de unos 150 metros río abajo, en el cual vamos a plantear una estrategia de entrarle por los dos lados del río, ya que es una caída más o menos de unos 150 o 200 metros. Eso nos imposibilita entrar en ese cañón. Vamos a entrar por dos frentes, tanto en el norte como en el sur, para tratar de llegar hasta el río y hacer el recorrido perimetral en esa zona, específicamente la catarata. Y el otro punto que tenemos ya personal es en la planta hidroeléctrica de Brasil de Santana, donde dichosamente el agua no está pasando por encima y vamos a tener un puesto de vigía ahí. Bien, eran las declaraciones de Sergio Flores, él es jefe de operaciones de la Cruz Roja aquí en Alajuela. Compañeras, esta es la información que nosotros tenemos, por supuesto que a lo largo de la mañana vamos a estar pendientes de qué ocurre con esta búsqueda de esta joven que cayó ayer al cauce del río y en la edición meridiana de Telenoticias también les tendremos más detalles. Compañeras.